la comparsa Sapucay ya ha elegido sus flamantes bastoneras para la edición 2013 de los carnavales correntinos. Bueno, en esta tercera propuesta de Camino al 2013, como vos le llamás, después de la cena de fin de año a los comparseros, después de la presentación en el Teatro Oficial Juan de Vera del tema de 2013, la comisión tomó el ofrecimiento de los chicos de la comparsa, donde proponían elegir ellos por votación quién va a ser las dos bastoneras, la bastonera principal, la gran bastonera de la comparsa, y la bastonera de escuela de samba, o sea, de batería. ¿Es nuevo esto? Es la primera vez que Sapucay toma la iniciativa de los chicos, la comisión, donde los chicos proponen hacer varios eventos durante el año para juntarse, para reunirse y sobre todo para participar mucho más en la formación del tema 2013. Y la comisión lo tomó con muy buenos bríos porque puso a una persona encargada de esto, que es a Victoria Quincose, que ella es la que está en contacto con todos los chicos, una representante también de la comisión, que es Desiree Lancel, y bueno, arrancamos con una fiesta del Día del Amigo en Rivera, en la Costanera Sur, donde se eligieron las dos bastoneras. Conozcamos esos nombres para quienes no fueron a esa fiesta. Bueno, fueron 8 chicas las que se presentaron, todas integrantes de Sapucay, todas con muchos años de trayectoria, todas muy comparseras, y las dos elegidas por un jurado de 5 personas y 5 ex bastoneras de escuela de samba, que el voto de ellas sumaba un voto, la suma de las 5 bastoneras, se eligió a Aldana Tófalo como gran bastonera. Es una chica de resistencia que entra hace unos años en la comparsa, que es bellísima, que baila muy muy bien, samba muy bien y aparte tiene una figura espectacular. Ella eligieron por votación unánime a la bastonera de la batería. Y a la gran bastonera, la bastonera principal de la comparsa, a una comparsera que este año tiene todavía el título del mejor traje femenino del carnaval nacional, que es Irene Falcón. Una noche linda, con mucho ritmo de carnaval, con mucha euforia, y lo lindo que los chicos puedan elegir a sus representantes. Mira, estuvo lleno el boliche de Rivera, hubo mucha participación de la gente joven, acompañó por supuesto toda la comisión de la comparsa, y tuvo un show agregado especial donde una representante de Kakati, Itatí de Kakati, reina de la mandioca, hizo un show que hasta ahora todo el mundo recuerda, porque es una personificación en el gran talento que tiene Carlos Lancieri para hacernos divertir siempre con su humor y con la caracterización que hace de sus personajes. Se viene un nuevo evento. Así es, la comisión juvenil de los chicos están armando una comida para juntarse, para ayudar a la escuela de samba a trabajar en todo lo que tiene que ver con el vestuario de los chicos. Vos sabés que el diseñador de Sapucay tiene como motivo, arranca presentando el primer traje, el de la escuela de samba, porque es el traje que hay que colaborar con los chicos, y eso lo hace la comparsa con mucho interés, con muchas ganas, porque se necesita mucho la participación de los integrantes de la escuela de samba, que forman parte del corazón de la comparsa. Llegó el carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó Sapucay.